Lo que es seguro es que es un gran narrador, o sea, gran actor. Un gran actor o un gran narrador, en el buen sentido de la palabra, en todos, en capacidad dialéctica, en buena comunicación, en los tiempos que dice Pau, en ordenación del discurso de la vivencia, y después en ir poniendo esas pullas emotivas que frapan, ¿no? Que te chocan mucho y que la gente no le podía dejar indiferente de ninguna manera. ¿Cómo entiendes, por ejemplo, una noche en aquel habitáculo, en el bloque, en la barraca, una noche en la barraca, en donde se respira, en donde ves un aire denso, un aire turbio y espeso de humanidad de aquellas gentes, los unos con sus ronquidos? Pero hay un momento en los cuales hay un silencio enorme y en un momento dado pues oyes un aullido de animal, que no es un ser humano el que se queja, sino es un hombre el que se queja como si fuera una bestia. Una de las cosas que impacta más de la gente que está en los campos de concentración es que normalmente nunca explican de lo que les pasaba en los campos. Son gente hermética. M'havien pres tot, el camp de concentració, tot. M'havien deixat nu, m'havien deixat totalment indefens. No per únicament per rapinya, sinó per deixar-me sent indefens totalment, ni una pulsera, ni una cadeneta, ni una medalla, ni una petita fotografia, nu, indefens, totalment. Ahora, puedes pensar, pues claro, Enric no hacía eso precisamente, teníamos que haber sospechado, entre comillas, bueno, no lo hicimos, es que nos lo daba todo, claro. A los medios de comunicación nos lo daba todo, y quizás a los historiadores además, también, ¿no? Explicaba lo que quería que supieran los medios de comunicación. Està claríssim que una part de la meva vida, una part de la vida que no he pogut cobrir, l'he cobert amb una mentida, però formava part de tota aquesta història, per donar-li més verosimilitud. Ni por curiosidad como asociación nos interesa en absoluto el por qué llegó a donde llegó. O sea, la Mical no tiene ningún interés, ni ahora, ni al día siguiente de la impostura, de indagar el por qué. Ahora le toca a él. O sea, si quiere él explicar, que explique. Para nosotros esta explicación ya puede ser objeto de curiosidad como otras cosas que hay en la vida, pero no nos interesa. En el primer relato de Enric Marco, antes que se descubriese su impostura en el 2005, él contaba que como miembro de las Juventudes Libertarias intentó, en 1941, montar un grupo de resistencia contra el franquismo. Pero como lo descubrieron, tuvo que escaparse por el puerto de Barcelona gracias a la ayuda de un pariente que teóricamente era carabinero. Este contacto lo situó como polizón en un barco de fruta para huir hacia Marsella. Marsella era el punto donde se encontraban muchos de los refugiados españoles. Al llegar a Marsella, Enric es apresado por las falanges de Petén, que lo envían primero a la cárcel de Metz, y desde Metz lo reenvían, ya en manos de la Gestapo, hacia la ciudad de Kiel. En Kiel, Enric trabaja en régimen de semiesclavitud en un astillero dedicado a construir torpederas. Allí, teóricamente, Enric empieza junto a otros compañeros a sabotear la producción. Y como represalia, cuando es apresado, lo envían a Flossenbürg, campo de concentración situado muy cerca de la frontera checa. Después de la liberación, Enric regresa a España para ingresar en la clandestinidad. En el segundo viaje, en el segundo relato, después del descubrimiento de su impostura, el relato que Enric Marco hace de su paso por Alemania difiere del anterior. Tendría que haberse marchado de Barcelona a Marsella, pero como le fallan los contactos, se alista en un batallón de trabajadores voluntarios para el Tercer Reich y viaja en un tren hacia Metz, que es el punto donde se cruzan sus dos viajes. Y desde Metz, otro tren lo lleva hasta Kiel. Allí trabaja en un astillero y es juzgado por hacer propaganda contra el nazismo. Pasa una temporada en el penal de Kiel hasta que en el año 43 recupera la libertad y regresa a Barcelona para ingresar en la clandestinidad.